Sí, mire, vecina, vine a decirle, disculpe que me entrometa, pero por si acaso usted no se ha dado cuenta, el tinaco se está derramando todo el agua ahí. Y usted sabe que estamos en escasez en el barrio, hay que considerar un poco. Así es, lo dejé así porque el tinaco estaba demasiado sucio. Ah, qué fuerte que lo dejó así. Oh, mire, vecina. ¿Usted está haciendo una ensalada, eh? Sí, estaba cocinando y haciendo la ensalada. Si quiere, pase para que se coma un Pero poco. es mucha ensalada, ese pepino está grande. Como me gusta, grande y jugoso. Lo estaba lavando, veo que está como húmedo por la mitad. Sí, lo estaba lavando. Ay, bueno. Entonces, ¿usted me quiere vender la ensalada? Usted sabe que usted es una persona que se ve bien y hay que mantenerse así como usted está. Sí, es el Por gimnasio. eso lo quiero invitar a que pase a comerse un poco. Wow. ¿Usted está segura, vecina? Sí, también quiero decirte de que muy curioso de mi parte que yo todo este tiempo me sueñe con usted. Que se sueña conmigo. Así Pero es. ¿cómo así? Cosas malas. Y lo más extraño es que no son cosas buenas. Vecina, pero el que usted lo diga eso, yo como un buen vecino servicial que soy, yo le pudiera hacer realidad uno de esos sueños si usted me lo cuenta. Serio, Claro. pues aprovechemos un momento porque mi esposo no se encuentra. Que no se encuentra. Mire, él dura mucho para llegar. No creo que llegue tan rápido porque Bueno, él está vecina, trabajando. pues no perdamos tiempo. Dios mío, Vamos pero para qué allá, vamos. músculo. Yo creo que este le va a quedar pequeño de vecino. Bueno, vecina, no perdamos mucho tiempo antes que venga el esposo de usted. Así es. Bueno, vecina, esa ensalada le quedó riquísima a usted. Así es, tú sabes que a veces eso nos ayuda el cuerpo a sentirse Ay, más estuvo bien motivado buena. todos los días. Mire, ¿y cuándo será que usted me da un chin de esa dieta? ¿Cuándo puede repetir? Tú sabes que ya tú puedes venir todos los días. ¿En serio? ¿A este mismo horario su esposo no está aquí? Así es, mi esposo siempre está trabajando. Bueno, pues ya usted puede contar con mi visita todos los días. Así es, para que también me motive a mí a ponerme tan fuerte como tú lo estás. Usted verá que sí. Todos los días tiene visita. Como si fuera un testigo de Jehová, ya usted sabe. Así es. Hombre, que está bueno ese. Mira, mi amor, ahí está la comida. Gracias, mamá. Tan linda como siempre. ¿Y tú no te vas a ir? Sí, yo me voy a dar un momento. Está tranquila. Pero yo te estoy diciendo, es para que no llegue tarde al trabajo. ¿Pero y qué? ¿Tú crees que yo me voy a ir de la casa? Claro que no. Yo te lo estoy Entonces. diciendo porque para que no te digan cualquier cosa ya. Todo lo suave, que yo soy un jefe ya. Y ¿Cómo si tú se te me hace tarde, botas? yo pido un Uber. ¿Cómo tú crees que te voy a botar de tu casa que pagas tú? Entonces, tranquilízate. Yo voy a ver un momento. Además, me gusta verte así como. Está sexy, no sé. Sí, pero eso lo dejamos para en la noche, ese tipo de conversación. Para cuando tú quieras. Además, yo puedo Pues, hablar contigo cuando yo quiera, ¿no? claro, porque imagínate de mi esposo. Así es. Pues vete al trabajo entonces, que tengo que limpiar la casa. No está bien hoy, escucharlo. Me voy. Cierra la casa bien. No tengas confianza con nadie. Pero ladroncitos por aquí andan, ya tú sabes. Sí, yo sé, pero tú sabes que yo ni siquiera abro mucho la puerta. Está bien. Ve con Dios, mi amor. Beso, mami chulo. Por fin se fue. Ahora voy a llamar al vecinito para que echemos otro rabo. Bien, ya, pero el vecino no se piensa ahí, ¿eh? Yo esperándolo por hora que se vaya. Vamos, nos vemos. ¡Ya, vecino! ¿Y usted? Bien, bien. ¿Cómo está? Bien. Mire, qué bueno que está aquí, cerca de mi casa. Ah, Para sí. decirle que si usted fuera tan amable de
tirármelo un ojo a la casa y, y a la mujer también. Usted sabe que ella está sola aquí. Eso es. Sí. Te cuenta conmigo para lo que sea, vecino. Yo espero que no se sienta mal. Yo estoy aquí cogiendo un poquito de internet. Pero yo le he dicho que entre a la casa, eso no es nada. No, tranquilo, yo lo hago de aquí porque, o sea, no quiero faltarle respeto. Bueno, también. Yo entro si es necesario y más usted para trabajando. Así es. Yo usted sabe, ¿no? Pero yo estoy aquí, yo vigilo lo que sea que suceda. Sí, yo lo informo, resuelvo lo que sea que pase. No, cuídemela bien, oye. Te cuenta con eso. Ok. ¿Tú sabes que hay muchos ladrones por aquí? No, tranquilo. Bien. Si ven un hombre cerca, no se van a meter. Él se fue, incluso habló conmigo. Me dijo que te cuidara. Yo soy un hombre responsable y vine de una vez a cuidarte. Así que no perdamos más el tiempo. Sí, pero tú tenías que saber de que tú tenías que esperar que él se fuera bien. Ese hombre se fue ahora mismo, lo que quiere decir que no va a llegar en todo este tiempo. Ahora es que le falta. Apenas está yendo. Cuidemos esto que tanto queremos. Tranquila. Y que tanto nos gusta. Vamos. No, mira, otra cosa. Tengo una fantasía en el mueble y quiero que se haga realidad. Ahora mismo. Yo te la compro, está en el techo que tú quieras. Vamos. Yes. Bajo ya. Dios mío, la llave del casillero, ¿verdad? ¡Vecino! ¡Vecino, espere! Allá viene. Le tenemos que decir algo muy, muy importante. Pero muy. Dígame. ¿Y ahora? Le está haciendo infiel, vecino. Oye, ahora ustedes están locos. Ustedes viven chimeando nomás. La prueba. Mire, vecino, ahí están las pruebas. ¿Y mira con quién? Nosotros vamos con pruebas, no por hablar. Eso es Photoshop. Ustedes viven chimeando, inventándose cosas. Eso, nosotros mira, mira, no sabemos, ahí. Vecino, ni edita una foto para nosotras. Mucho y, menos de que un video. Y mucho menos vamos a estar pagando aplicaciones. ¿Y desde hace cuánto ellos están en eso? Bueno, yo, en lo personal, nosotras lo hemos visto como 5 veces. ¿Sí? ¿5 veces? Sí, vecino. ¿Y tú sabes cuándo es que él se aprovecha para ir? Cuando usted se va a trabajar. Dios mío. Dios mío, no diga Dios mío, no, que Dios mío no es que está con la mujer suya allá adentro. Pero yo lo dejé hace un momento ahí frente de mi puerta. ¡Ay, vaya, revise entonces! Allá porque mismo está él todavía. La mano sí, yo me voy, yo me voy. Yo vámonos, vámonos de aquí. Vaya, vaya, vaya. Vecino, ¿está bueno el wifi? Vecino. No me digas nada. Retírate, por favor. Mi amor, mira. ¿Y tú? Vete. No, yo no me voy a ir. No me digas nada y cállate esta boca. Pero por favor, ¿oíste? Voy a hablar que... Cállate y vete. Con razón, hay un dicho que dice, uno nunca termina de conocer a la persona. Así que mira, con esa misma sábana, te me vas de mi casa. Ahora mismo. Pero permíteme buscar una ropa. Vete y ya. Lárgate. Está bueno que me pase. Así termina esta hermosa reflexión. Espero que este video te sirva para reflexionar y aprender de esta grandiosa historia. Si te gustó este video, no olvides compartir, dejarnos un lindo comentario y darle me gusta. Y que Dios les bendiga. Thank you.
Los sucesos y personajes retratados en este video son completamente ficticios. En ningún momento se afectó la integridad de los actores.